Hola, muy buenos días a todos los oyentes que nos sintonizan aquí a esta hora o cualquier hora del día, porque hoy estamos aquí con nuestro programa de Mi Voz es Bismanita, donde le hablamos temas de historia, ciencia, tecnología y hasta temas escolares. Así que en nosotros específicamente, hoy le vamos a hablar, mi compañera Juliana Sagra le va a hablar de el nuevo virus que se encontró en los Estados Unidos, que se llama el norovirus. Mi compañera Marianela Espinosa les va a hablar sobre cómo ser un estudiante pilo. Y mi persona, Brian Álvarez, les va a hablar sobre la masacre de las bananeras. Entonces, para empezar, le doy la palabra a mi compañera Juliana Sagras. Hola, muy buenos días. Un saludo para todos nuestros seguidores que nos están sintonizando toda la mañana. Hoy les voy a hablar sobre un nuevo virus encontrado en los Estados Unidos. Un brote de norovirus en un casino de los Estados Unidos ha infectado por lo menos a 200 personas. Espérate, córtalo, espérate. O sea, se lo ha infectado a estas personas en los Estados Unidos, pero yo leí y vi que era en el casino, que se encontró específicamente en el casino Luke Charles, ¿no? Sí. Algo así vi yo ahí que pude leer. Entonces, ahí hay una opinión de una científica, si no estoy mal, que se llama, no me acuerdo muy bien el nombre, que ella decía que ese virus daba síntomas como diarrea, vómito y, si no estoy mal, dolor de cabeza. Dolor estomacal. Exacto. Entonces, eso lo que ella quiso decir ahí es que esas personas que estuvieron en ese casino, cuando esa persona estuvo infectada ahí, esas personas inmediatamente quedaron infectadas. Y ella dice que han llegado algunas personas también que han tenido esos síntomas, pero eso no es un virus tan grave, según pude leer ahí con lo que ella dijo. Entonces, yo creo que estos virus, como ahora los virus, hemos dicho, están de moda. Ahora está el coronavirus, los virus que yo hablé la pasada vez, y ahora mire este norovirus. Esto, hemos dicho, es una peste de virus que se viene aquí en nuestro planeta Tierra. Entonces, esto fue una, como lo dije, una enfermedad gastrointestinal que también da vómito. Como lo dije yo, gastrointestinal, da vómito, botamos nuestras comidas, las que nos comemos. Y esto dice que ha recibido al menos 200 cuestionarios de personas que señalaron con síntomas del virus. Oigan, 200. Entonces, esto es lo que ella específicamente les quiso decir. La doctora, como yo lo dije, señala que como la gente haya adquirido esta enfermedad, este virus, les han llevado a casa y precisamente a sus familias. Como un virus se puede contagiar, puede ser también de forma de la saliva, la sangre, de forma también respiratoria, cuando uno tose, estornuda, se puede contagiar a las personas. Así que, como ella lo dijo, esas personas que se encontraban en ese momento en el casino de los Estados Unidos, Luke Charles, llevaron ese virus a muchos otros familiares, amigos, entre otros más. Bueno, las autoridades para enfrentar el contagio pidieron a las personas quedarse en casa lavándose las manos minuciosamente y desinfectando zonas con limpiadores domésticos a base de cloro. Exactamente, debemos tener una limpieza adecuada, lavarnos bien las manos como tú lo dijiste, desinfectándolas, también lavando, si no estoy mal, a base de cloro, ¿no? Que fue lo que tú dijiste. Entonces también hay que tener una buena higiene para evitar el contagio para que ese virus se le pegue a las demás personas, precisamente en los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, hola, muy buenos días para todos los que nos están sintonizando a esta hora de la mañana. El tema que les voy a traer es un tema muy interesante para todos nuestros seguidores que son estudiantes. Es cómo ser un estudiante pilo. En pocas palabras, un buen estudiante. Primero, que no basta con ser inteligente. Hay personas que son muy inteligentes y solamente con unos minutos de estudio pueden aprenderse algo, pero hay otras que no. Entonces, hay que dedicarse para poder aprenderse los temas y sus guiones, sus cosas. También que encontrar un motivo para estudiar. Solamente no es estudiar ya por estudiar y ganar el año. También hay que hacerlo como por las familias o por aprender cada día más. Esos pueden ser los motivos.
también que adopte su propia técnica de estudio. Quiere decir que hay personas que se les uno por ejemplo, el profesor le dice, hágalo así, y se le dificulta. Cada quien tiene que buscar la manera que se le haga más fácil para aprenderse las cosas. Descansar y sentirse cómodo. Esto puede ser estudiando 45 minutos y descansando 10. También sentarse en un lugar cómodo donde no haya ruido y así se puede concentrar más. Horario y planeación. Esto puede ser estudiar de lunes a viernes 1 o 2 horas y los fines de semana ya estudiar como 4 o 3 horas. También dejar, o sea, hacer las tareas más fáciles para los días de semana y dejar las más difíciles para los fines de semana. Aprovechar las clases. Esto ahorrará tiempo, ya que si por algún motivo queda un tiempo libre, en la casa se nos hará más fácil, por ejemplo, hacer las tareas, y así nos quedará más tiempo para hacer otras actividades. Memorizar pero entendiendo el contenido. Quiere decir que hay personas que estudian pero no saben qué es lo que están haciendo. Esto, uno, hay que resaltar el tema de adoptar su propia técnica de estudio. Esto quiere decir que cada quien busca su manera más fácil para estudiar y, o sea, que cuando esté memorizando algo, que trate de entenderlo lo mejor posible, así sea un mínimo párrafo, pero que lo entienda, porque de nada sirve aprenderse algo y no entender lo que uno está haciendo. Los exámenes, comience por lo más fácil. Quiere decir que si nosotros nos concentramos en las preguntas más difíciles, ya se nos acabará el tiempo y dejaremos espacios en blanco. Tenemos que empezar por lo más fácil y dejar lo difícil para el final, para que terminemos como que más rápido. Si comenzamos por lo más fácil, ya nos quedará tiempo para memorizar bien y analizar las preguntas más difíciles. Como dije, si hacemos lo difícil de primero, no nos quedará tiempo para resolver otras preguntas. Ya, este es todo mi tema. Bueno, yo quiero opinar sobre el tema tuyo de cómo ser un estudiante piro. Tú nos diste varias pautas, varias informaciones de cómo serlo. Una de esas me llamó la atención, que era concentrarse más cuando uno está en los salones, cuando está concentrarse estudiando. Y también nosotros cuando estamos en los salones de clases, precisamente no prestamos casi atención. Yo por mi lado, a veces presto mucha atención, a veces no presto casi atención, porque lo que hace es distraer algunas cosas. A veces miro para el panorama que está afuera por la ventana, y entre muchas otras cosas más. Entonces también me llamó la atención otro punto que tú dijiste, que es leer y poder entender bien. Uno precisamente lee cualquier cosa y uno no entiende, no se le queda la idea principal grabada aquí en la mente, con lo que uno, mejor dicho, se embolata, no entiende nada, y a veces uno coge frustración, no quiere leer más, y eso lo que hace es quitarnos más las ganas de concentración, de poder leer. Y perdónenme por lo que voy a decir, pero a veces unos profesores entregan una hoja ahí, uno lee, y a veces no entendemos porque de pronto no prestamos atención, o las palabras esas que están escritas en la hoja pueden ser muy técnicas para nuestro nivel, pero uno no le queda grande nada, porque si uno presta atención, uno mira claramente, uno lee perfectamente bien. Entonces ahí es donde se le debe grabar la idea principal en el texto de todo, y ahí uno puede aprender mucho mejor a ser como un estudiante piglo. También quiero saltar un punto de descansar y sentirse cómodo. Que no crean que la música ayuda a concentrarse. Esto sí nos ayudará concentrando, pero cuando estamos pasando un contenido de pronto a nuestro cuaderno de apuntes. Esto sí nos ayuda a concentrarnos. Pero para aprendernos algún guión o algún tema de una exposición no nos va a ayudar, ya que vamos a estar, por ejemplo, cantando, y esto no hará que memoricemos bien las cosas y nos confundiremos. Y al estar exponiendo, se nos van a olvidar las cosas. También es importante no aprenderse todo el contenido, o sea, de punta a punta, por decir, sino que hay que también, como que en nuestras propias palabras, hacer unos términos. Esto nos ayudará a que, o sea, no se nos olviden las cosas, y si se nos olvida algún pedacito, entonces ya nosotros, como tenemos nuestros propios términos, podemos como que improvisar.
Exactamente como tú lo dijiste. Yo, por ejemplo, tengo esta hoja aquí. Yo me memorizo toda la hoja. Y cuando específicamente se me olvida una palabrita, que es una palabra clave ahí, inmediatamente se me olvida todo el resto y miren, quedo en mocho de información. Entonces, como tú lo dijiste, uno tiene que aprenderse las cosas, pero no de memoria, sino hacer un resumen nosotros mismos, una síntesis, para así nosotros poder tener mayor producción en nuestro cerebro, más poder escribir mejor y poder hacer muchas otras cosas. Y como tú lo dijiste, la música nos ayuda, pero también tiene sus desventajas, porque en la escuela aquí nosotros tenemos 3 horas de estudio, descanso, media hora y otras 3 horas de estudio más. Entonces hay un descanso en todo el medio de esas horas para uno relajarse, pero cuando uno escucha una canción, cuando va precisamente al salón de clases, eso lo que hace es cuando estamos cantando una canción que está pegada, entonces se nos graba aquí en la mente y nos va a resonar aquí en toda la mente siempre la canción, la palabrita, la frase, de todo. Entonces eso lo que hace es como que desconcentrarnos mucho más. Pero no estoy diciendo que sea mala escuchar música, sino que uno debe escuchar música, pero también debe concentrarse en los estudios. En algunas ocasiones sí, la música nos ayuda a concentrarnos, sí, eso sí se puede decir. Bueno, yo, según lo que está hablando mi compañera, yo opino que prestar atención cuando estemos en la clase es muy bueno, porque ya así podemos hacer lo que los profesores nos están diciendo o alguna actividad que nos coloquen. Y siempre debemos buscar una manera de nosotros que sea más fácil para realizar los trabajos que dejen. Así es como tú lo dijiste. Entonces, gracias Marianela por darnos estas pautas, estos pasos para ser un gran estudiante, un estudiante pilo precisamente, porque en un salón siempre hay estudiante pilo, burro y otros ahí que están ahí entre ambas. Entonces, vamos a una pequeña pausa musical y al regresar les hablamos de mi tema de la masacre de las bananeras. Jamendo.com. Jamendo.com. Todos escuchamos el programa de Dios te llama hoy, el que damos reflexiones con Dios. Todos los martes de 8 a 9 de la mañana, todos los profetas y manistas, número 1. Bueno, y aquí regresamos con nuestro programa de Mi Voz es Bimbanista. Ahora específicamente yo le voy a hablar de un tema de historia, como lo dije antes de ir a este al receso, es la masacre de las bananeras. Ya mi compañera Juliana Sagras habló sobre el nuevo virus, mi compañera Marianela ya habló sobre las pautas, algunos pasos de cómo ser un estudiante de pilo, y ahora yo les quiero hablar sobre esta historia. Uno debe saber la historia de dónde viene precisamente, porque si uno no sabe la historia de nuestro país, de nuestra región, de nuestras ciudades o nada de eso, entonces uno no es nada de dónde vino, no sabe su origen, cómo salió, nada, no sabe nada. Entonces, precisamente vengo a hablar de este hecho trágico que ocurrió en el año 1928, del 12 de noviembre al 5 de diciembre, la masacre de las bananeras. Precisamente Colombia venía estableciendo una gran economía, con lo que venía creciendo su economía a nivel de producción, y la principal producción que se venía dando a grande en Colombia y en todo el mundo
era el banano. Entonces inmediatamente muchos obreros quisieron ir y de los campos, de las zonas rurales a las zonas urbanas, a las ciudades. Entonces con lo que ellos fueron precisamente a las ciudades que en ese momento eran las principales y hasta el momento lo siguen siendo, que son Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Entonces ellos migraron hacia esas ciudades para conseguir más oportunidades de trabajo, estudio y muchas otras cosas más. Con lo que en ese momento estaban los gobiernos conservadores, venían gracias al gobierno Miguel Abadía Méndez una gran producción de banano, de muchas cosas que eran reconocidos aquí nacionalmente e internacionalmente. Entonces muchas compañías internacionales súper reconocidas llegaron inmediatamente a Colombia para exportar e importar el banano. Entonces una de esas compañías fue la compañía estadounidense, la United Fruit Company. Esa compañía precisamente como su nombre lo dice, se encargaba de las frutas, pero ella quiso venir aquí a Colombia para lo del banano, que era una gran producción que se venía dando a nivel nacional e internacional. Entonces, en 1928, con el apoyo de algunos miembros de la dirección del Partido Socialista Republicano de Colombia, como María Cano e Ignacio Torres Giraldo, se convocó a una huelga de más de 25.000 trabajadores que se negaron a cortar bananos, tratando de presionar a los directivos de la compañía. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? ¿Por qué se negaron a cortar bananos? Precisamente, la United Fruit Company, ellos trabajaban precisamente con ese banano, pero en las zonas donde trabajaban había muchas pestes, muchas enfermedades, entre otras más, y su sueldo era bajo, era mínimo. Entonces ellos quedaron insatisfechos de por qué a nosotros nos pagan así tan bajo, si estamos haciendo un gran trabajo, estamos precisamente cortando banano, todo lo que ellos quieren, y nos están pagando poquito. ¿Por qué? Entonces esos líderes, María Cano, Ignacio Torres Giraldo, convocaron una huelga. Esa huelga se unieron más de 25.000 trabajadores, como lo dije, donde precisamente se negaron a cortar esos bananos. Entonces ya ellos se sentían como amparados por la ley 69 del 30 de octubre de 1928, donde le precisamente decía hacer que los campesinos, los obreros, podían tener una huelga pacífica. Ellos lo hacían pacíficamente. Entonces ya hubo un día que desde el 12 de noviembre al 5 de diciembre eso se prolongó demasiado, y Estados Unidos se enteró inmediatamente de lo que pasaba en Colombia por la United Fruit Company. Entonces inmediatamente Estados Unidos amenazó al gobierno colombiano. Ese precisamente presidente era Miguel Abadía Méndez, donde les dijo los Estados Unidos, si tú no vas y obligas a trabajar a los trabajadores, eso ocurrió precisamente en Ciénaga Magdalena, allá, para que corten banano y sigan trabajando, yo inmediatamente mando a la marina estadounidense y voy allá y los hago trabajar con mi mismo medio y los mato a toditico. Así precisamente los Estados Unidos los amenazó al gobierno colombiano, y el gobierno colombiano no tuvo más remedio que trágicamente asesinar a esas personas que se negaron a cortar banano. Entonces eso fue una gran masacre que se supo a nivel nacional e internacionalmente. Eso es muy doloroso. Algunas personas sobrevivieron, y el periódico precisamente en esos días dijo que apenas murieron con aproximadamente 100 personas o 50, lo que era mentira. Entonces algunos sobrevivientes dijeron que más de 50.000, 30.000, 20.000, dijeron que habían muerto muchos más. Entonces, como Gabriel García Márquez también lo dijo en uno de sus libros, él anotó precisamente esta historia, y él anotó que eran 50.000 los que habían muerto, y eran hasta más. Actualmente no se conoce el número de personas que murieron ese día, con lo que trágicamente es una historia dolorosa que ocurrió en Ciénaga Magdalena, que nos duele actualmente todavía, porque ellos tenían que defender sus derechos humanos como personas, y en ese preciso instante los amenazaron, porque ellos estaban trabajando en unas condiciones precarias, no le pagaban bien. Entonces eso, mejor dicho, para mí es imperdonable, eso no se puede hacer nada. Y precisamente la policía y el Ejército Nacional fue quien les disparó a ellos, que es aún más doloroso. Yo por mi lado nunca hubiera permitido eso, porque eso es además muy doloroso, ya que todos somos colombianos, hermanos, nos queremos como todos iguales, y eso es
para mí inviolable, negable, porque eso es una historia que conmueve a todas, muchas personas. Entonces, después de esa trágica, ellos no tuvieron más remedio que seguir trabajando, algunos sobrevivientes, y el gobierno conservador, que era el que gobernaba ese preciso instante, perdieron inmediatamente su liderazgo que tenían, y los liberales retomaron el poder. Entonces se quedaron insatisfechos los campesinos y obreros. Yo les pido a ustedes que recalquen toda esa historia, que esa historia fue dolorosa inmediatamente. Y yo no sé si mis compañeras quieren opinar sobre este trágico hecho que sucedió. Bueno, es un tema muy interesante. Como tú habías dicho, resaltar la historia de Colombia me pareció como que muy doloroso este tema, ya que, o sea, el mismo gobierno colombiano asesinó a los que trabajaban. Exactamente. Y, o sea, se dejó chantajear de Estados Unidos, la compañía. O sea, asesinó a los trabajadores para que ellos no vinieran acá, los de la compañía. Exactamente, porque ellos estaban estaban haciendo una huelga, precisamente era por eso, por su sueldo, porque trabajaba en condiciones precarias. Quiere decir que porque ellos se negaron a trabajar por tan poquito sueldo, los asesinaron. Exactamente, precisamente, eso es una injusticia que se conoce también, y todavía sigue pasando las injusticias estas aquí en nuestro territorio nacional, porque no debemos permitir esas cosas que se mantengan aquí, y todavía sigue siendo desalojos, matanzas, masacres. Precisamente en Colombia están matando a los líderes sociales actualmente. ¿Por qué? Porque ellos defienden al pueblo, ellos defienden a las personas buenas, ellos son buenos. Entonces, precisamente esas personas malas, esos que quieren es asesinar, quieren acabar con todo lo... La gente buena quiere hacerle bien al pueblo colombiano y hasta internacionalmente, en los demás países. Ellos no quieren que nosotros gobernemos por un gran modo, porque se están robando mucho dinero, están matando gente inocente, las están desplazando, están creando grupos armados con los que precisamente los asesinan, y eso es muy doloroso, precisamente saber que Colombia hizo algo como eso de asesinar a nuestros propios hermanos, que todos somos colombianos, y asesinarlos. Eso es doloroso para mí. Bueno, yo quería opinar que, bueno, lo que tú leíste es muy interesante y a la vez muy doloroso, porque los trabajadores se esforzaban mucho y sacrificaban todo, bueno, pues casi todo para trabajar y para que le dieran un buen sueldo, y lo que hacían era darle menos de lo que ellos merecían. Exactamente, como tú lo dijiste. Ya quiero dar la última opinión y finalizamos. Yo quiero decir al gobierno colombiano, gobierno de aquí de la alcaldía Montería, a la gobernación, de que no se permitan más injusticias en nuestro territorio. Nosotros somos colombianos, ni más, no más muertos, no más líderes sociales asesinados. Precisamente aquí en Córdoba, en Tierra Alta, en muchas otras zonas, debemos acabar con el bandolerismo, con eso, el terrorismo, los narcotraficantes, con esas personas que quieren acabar con la buena gente que quiere hacer un buen a este país. Ya esto fue todo por hoy. Les hablamos sobre un tema de historia, la masacre de las bananeras, un tema escolar sobre cómo ser un estudiante pilo, y un tema científico del norovirus que se encontró en Estados Unidos. Esperemos que este programa les haya gustado, haya llamado la atención. Y los invitamos a que nos vean, nos escuchen en nuestra frecuencia humanista de lunes todos los lunes de 8:30 a 10, o de también puede ser cualquier hora, 8:30 a 9:30. Nosotros no tenemos casi un horario fijo. Los invitamos a que nos escuchen y nos sigan. Entonces, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Con ustedes estuvo Juliana Sagras, compañera Marianela Espinosa, mi persona Bayan Álvarez. Chao, chao.